Catedrático de esta institución. Recibámonos con un fuerte y caluroso aplauso. Entre los más importantes esfuerzos de la educación figura el de mantener el ánimo favorable mediante la ocupación de los jóvenes, así como la
alegre disposición de los mismos. Vamos a pedir a todo el público en general, a las autoridades municipales, mesa de presidio, ponerse de pie, ya que tenemos que guardar o rendir un minuto de silencio por el acontecimiento vivido en esta institución por nuestro gran alumno Miquel Morales Rojas. Vamos a guardar un minuto de silencio. Gracias y vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro gran alumno que donde esté, esperemos que nos esté escuchando Dios en los corazones de cada uno de nosotros que está aquí presente. Gracias a todos. Respetables personalidades que integran la mesa del presidio, autoridades municipales y educativas, director de la escuela, generación Michel Morales Rojas, alumnado general. En el trayecto de la vida hay muchas historias que dejan marcado el espacio de nuestro medio. Despedidas alegres y tristes. Pero hoy, ese día viernes 29 de junio de 2012, la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación José Vasconcelos despide una generación más de alumnos con mucha emoción que cristalizan el empeño positivo que supieron realizar en sus estudios de nivel bachillerato en general. Por esta razón, la dirección de la escuela, personal docente y administrativo, comité de padres de familia, ofrece este espectacular programa, tomando en cuenta que los errores que en el transcurso representen sean comprendidos y disculpados. Asimismo, aprovecho para felicitar a cada uno de los alumnos y padres de familia que hoy ingresan. Y recuerden que el querer es el poder, y el poder es la herramienta de cambio en cada uno de nosotros. Gracias. El tiempo nos enseña cuánto aprecio merecen todos aquellos que han puesto el cimiento a alguna obra benéfica a la humanidad. Presentación de las personalidades que nos honran con su presencia. Nos acompaña en la mesa del presidio el profesor Hugo Merino Sedano, director de la Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero. Recibamos con fuerte y caluroso aplauso. También contamos con la distinguida profesora Dominga López García, en representación del Centro de Educación Preescolar Ignacio Manuel Altamirano. También contamos con la presencia del profesor Enrique Valentín Villa, director de la Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez. Recibamos con fuerte el aplauso. También contamos con la presencia de
Fabián Aristeo Gallardo Macayo, regidor de Ecología. También contamos con la presencia de Joaquín Olivera Morales, regidor de Obra. Contamos con la presencia de Pedro Cesario, regidor de Educación. También contamos con la presencia de Servando Eliseo Velasco, alcalde único constitucional. También nos acompaña el presidente del Comité de la Asociación de Padres de Familia, el señor Bernardo Nicolás Nicolás. También contamos con la presencia de la señora Carmela Rojas Montesino, madre del finado alumno Michelle Morales Rojas. También contamos con la presencia de la doctora Norma Mendoza Beteta, médico encargado del Centro de Salud de aquí de esta población. También contamos con la presencia de nuestro director del plantel, Lorenzo Francisco Jiménez Fuentes. Démosle un fuerte y caluroso aplauso a estas personalidades que nos honran con su presencia. Es uno de los bailes más alegres con que cuenta la bullanguera juventud campechana. Definitivamente sus movimientos, como los pide la música, provienen del zarandeo y su ritmo, y es francamente tropical. Cuadro del estado de Campeche, bailable ejecutado por el club de danza de este plantel. Recibámoslo con un fuerte y caluroso aplauso. Recibamos con un fuerte y caluroso aplauso a este grupo de jóvenes.
Aplausos para este grupo de jóvenes. Que se escuchen las palmas para estos jóvenes. ¡Fuerte las palmas!
que se escuchen. Último pase del Insta al grupo 6 Trinidad.
31 de la especialidad de contabilidad por el asesor licenciado Pedro Lugo Hernández. Recibámoslo con fuertes aplausos. Buen día, tengan todos y cada uno de ustedes, distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy, compañeros catedráticos de esta institución, jóvenes alumnos, personal docente y administrativo, intendencia. Hoy es un día que queda marcado para la historia en esta institución. Hoy culmina un ciclo escolar y una generación más que egresa. Hoy esos jóvenes dejan de recibir en nuestras aulas los conocimientos que mis compañeros maestros están impartiendo. En la vida, todo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un principio, pero también tiene un final. Estos conocimientos que estos jóvenes alumnos han recibido el día de hoy es una herramienta que les va a servir, va a ser la brújula que los va a guiar por el sendero de la superación personal. En particular al grupo 631 de la especialidad de contabilidad, le deseo suerte y éxito en todos los proyectos que emprendan en su vida cotidiana y en todo ámbito laboral. Como asesor del grupo 631, llevaré a cabo lo que es el tradicional último pase de lista. Tenemos como número uno al alumno Alavés Hernández Sixto Ulises, y es acompañado por el joven Gerardo Mayorico Hernández Luna. Felicidades y fuertes los aplausos, por favor. Seguido, tenemos a la alumna Cruz Ventura Selvi Lorenza. Le acompaña la señorita Alejandra Perea Ventura y el joven de esta institución. Ella es González Paz Guadalupe Nereida. La acompaña la licenciada, Yerbay Alberto Palmes. Felicidades, Nelly. Enhorabuena. Tenemos la alumna Gutiérrez Marín Yolanda, que hace acompañar por las señoritas Hilda
Jiménez Alonso y Araceli Morales Tapia. Fuerte los aplausos, por favor. Felicidades. Seguido, una alumna muy inquieta, pero con muchas cualidades artísticas. Ella es la alumna Gutiérrez Nicolás Yareli. La acompañan los niños Ángela y Jorge Abraham Gallardo Gutiérrez y el joven Víctor Hugo Mateos García. Felicidades, Yare. Hernández,